¿Cómo recuperar a tu ex si te odia? Si piensas que todo está perdido, que es imposible que tu ex vuelva, si crees que te odia, bueno, se puede recuperar, además sin problemas. Si has visto mis otros vídeos, sabrás que soy muy sincero, porque hay muchas veces que digo que mejor no me contrates, que no vale la pena. Así que si te estoy diciendo que sí que se puede recuperar a tu ex aunque te odie, es que se puede. Mis más de 18 años de experiencia ayudando a las personas a recuperar a un ex me han enseñado que se puede y lo logramos en muchas ocasiones, en muchísimas. Pero tienes que hacer lo que te voy a decir en este vídeo. Primero, piensa algo, que te odie tu ex es algo bueno. Y me dirás, bueno, ¿cómo que es algo bueno? Sí, porque lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo malo de una expareja es que sea totalmente indiferente contigo y que le des absolutamente igual en todo. Aún así, se puede recuperar, aunque sea indiferente. Pero que sepas que es peor que sea un ex indiferente a que te odie. Porque el odio refleja un sentimiento que pretende combatir el amor. Necesita odiarte como para protegerse de no estar enamorado de ti. Piensa que, además, todos los sentimientos, desde los más profundos hasta los más intensos, se acaban evaporando si les das el tiempo suficiente como para sanar. Así que da igual lo que hayas hecho, que mientras pase el tiempo suficiente, tu ex va a sanar. En lo que consiste mi trabajo para contigo es que ese tiempo sea lo menor posible y tratar de acelerar ese proceso. Pero acelerar el proceso en el cual tu ex te deje de odiar no es molestarle, no es presentarse en su casa, no es hablarle sus amistades, es dejarle tranquilo y en paz. Regla número uno, si quieres recuperar a un ex que te odia, no le estés molestando. Recuerda que en la mayoría de las ocasiones ese odio es un mecanismo de defensa que tiene para alejarse de ti, porque sabe que le haces más mal que bien. El odio, en cierta forma, significa que no puede evitar quererte. Para que ese odio se le pase lo más rápido posible y le puedas recuperar antes, hay un error que no debes de cometer y que es lo que hacéis casi todos. Que encima de que tú hayas cometido el error donde llega el punto en el que tu ex te odia, encima le echas la culpa a tu ex de lo que haya pasado. Mira, tú tienes que asumir tu parte de culpa, la que a ti te toque. Quizás no la tienes toda, quizás en otros casos sí. Si tú has sido infiel, encima pretender que tu ex asuma alguna culpa porque te tenía descuidado, mira, por ese camino no solo no vayas a llevar a no recuperarle nunca, sino que ese odio al final acabará transformándose en indiferencia, lo cual acaba siendo peor. No puedes culpar a tu expareja de tus errores y pretender que los asuma. Si tú has acosado a tu expareja, encima no le digas, bueno, es que tú me abandonaste, es que no puedes excusar las cosas que has hecho mal y pretender con que tu ex cargue con esa culpa. No hagáis eso, porque si tú, que eres el principal interesado en recuperar a tu expareja y que no te odie, le cargas las culpas, imagínate tu ex, que sigue siendo un ser humano, igual que tú, también va a intentar cargarte sus culpas. Solo que tu ex no le importa perderte para siempre porque realmente es lo que intenta con ese odio. Ese odio esconde una verdad, y es que te sigue amando, y ese odio lo que intenta es alejarte. Entonces, no seas tan tonto o tonta de darle alas a tu ex para que te siga odiando. Así que no entres en batallas jamás de quién lleva la razón o de si es su culpa o no es su culpa, porque solo vas a empeorar las cosas. Evitad totalmente frases de, bueno, es que le fui infiel porque no me hacía caso, es que salía de fiesta porque era aburrido y estaba en el sofá. Hacer eso es indagar en la llaga de su herida y hacer que su odio se potencie contra ti. No hagáis eso, por favor,
porque es lo peor. Lo segundo que debes hacer, y es otro error que cometéis, es que tienes que solucionar el motivo por el cual tu ex te odia. Debe de estar solucionado y no volverse a repetir jamás. Yo no entiendo esos clientes que nos vienen que su ex le tiene una manía terrible porque no paraba de ser infiel y salía siempre de fiesta y siguen saliendo de fiesta como si nada intentando que su ex les perdone. Pero ¿cómo se puede ser tan tonto? O sea, ¿no entiendes que tu ex no quiere algo? Entonces no sigas haciendo ese algo y debes demostrarle que te has ido a la parte contraria, que has cambiado totalmente. Si tu ex te dejó por mujeriego o porque no parabas de salir de fiesta o por lo que sea, no hagas más eso y vete a actividades mucho más sanas. Si tu ex te dejó por aburrido, no hacías nada, entonces empieza a hacer vida social y demuéstralo. Cada caso deberá hacer algo totalmente distinto. Tú debes de solucionar tus propios problemas por los cuales tu ex te distanció y te odió. O sea, cada caso debe verse de forma personalizada. Por eso mismo hacemos coaching, porque vemos tu caso y te ayudamos conforme a tu caso de forma totalmente personalizada. En verdaderaseducción.com, en el apartado Coach, nos puedes contratar. Te recomiendo el bono mensual porque dura 4 semanas. Y si quieres que yo te atienda personalmente, en las instrucciones te lo explica. Eso sí, es mucho más caro. Una vez empezamos a solucionar los problemas básicos, que es no cometer los errores por los cuales te dejó y dejarlos totalmente solucionados, e incluso irte a la parte contraria para demostrarle a tu ex que el cambio es real, aparte de no echarle ninguna culpa, pues bueno, deberás ir contactando con tu ex cuando esté más calmado, cuando deje una puerta abierta. Y sobre todo, no le cabrees, no te pongas a seguir consejos a lo loco. Aunque yo tengo cientos de vídeos, cada vídeo se debe de saber interpretar según tu caso. Hay vídeos que te pueden enseñar a dar celos, pero si un ex te odia, ni se te ocurra darle celos. Y aunque en esos vídeos también digo en qué casos o no, bueno, soléis pasároslo un poco por el forro. Pensáis, bueno, mi ex no reacciona, voy a buscar que reaccione. Pero si un ex te tiene manía, te odia, lo peor que puedes hacer es darle celos o molestarle o cabrearle. Tu tarea principal es que esté lo más calmado posible contigo. No empeores su odio hacia ti. Si ves que intentas contactar y todavía te tiene odio y rencor y te lo muestra, dale espacio, deja de hablarle. No insistas, no fomentes que te insulte o agresiones de ningún tipo, porque tu ex te tiene un odio, una rabia, que esa rabia cuando le contactes es muy probable que salga. En vez de fomentarlo estando allí detrás y molestando, no, dejas de hablar y lo intentas otro día a ver si está más tranquilo. Poco a poco tu ex se va a relajar y aprenderá que hablarte insultando, menospreciando, pues no lleva a nada. Pero ¿qué pasa si tú contactas con tu ex y dejas que te suelte toda su mierda cada vez que le hablas? Bueno, pues que te va a coger cada vez más asco y más odio. Si has hecho algo mal, hay que pedir perdón. Por supuesto, una vez, dos o tres, pero más no. No bases vuestra relación en arrepentirte, porque lo único que estás haciendo con esto es recordarle todos los días de tu vida que le fallaste. No dejas pasar página. Es como si la pegaras con pegamento y lo obligaras todos los días de su vida a que viera el motivo por el cual te está odiando. Así que no estés constantemente arrepentido y pidiendo perdón. Pasa página para que tu ex pueda pasar página. Por muy malo que sea lo que hayas hecho, basta con que te arrepientas de corazón y te prometas a ti mismo no volver a incumplirlo y no le incumplas, para que siguiendo todas las reglas que te estoy diciendo en este vídeo haga que la cosa poco a poco vuelva a funcionar. Pero tienes que tener paciencia y ser sobre todo muy consecuente con tus acciones. A ver, no puede ser que nos venga un cliente que ha sido infiel a su ex, con su hermana, que dejó embarazada a su prima. Bueno, es que eso pasó hace una semana y yo quiero que me hable ya. Pero ¿cómo se puede ser tan burro? Si tú has hecho algo muy malo, tienes que entender que hace falta un poco de tiempo
para que eso sane. No puedes ser tan infantil e inmaduro como para no asumir tus propios errores. Sé un ser humano adulto. Si has cometido unos errores, entiende que tu expareja necesita un tiempo para sanar. En vez de ser narcisista, egoísta y pretender que ya sane porque a ti te da la gana, comprende a tu expareja, comprende que le has fallado, comprende ese dolor, asimila tus errores y en vez de darle el puto coñazo todos los días por narcisista, lo que debes hacer es poner todo tu esfuerzo en solucionar todos los errores y convertirte en una mejor persona en vez de buscar manipularle y presionarle, lo cual no te llevará a nada. No puede ser que nos vengan clientes habiendo cometido errores bestiales y no, es que en 3 días quiero que me hable. Esto no funciona así, pedazo de psicópata. Hay que tener un poquito de alma humana, de entender a la otra persona. No seas tan egoísta de solo entenderte a ti, bueno, me la sopla que le haya sido infiel con su madre, pero quiero que me perdone ya. O sea, un poquito de sentido común, por el amor de Dios. ¿Se puede recuperar un ex y te odia pese a lo que hayas hecho? Sí. Pero con sentido común, dependerá mucho de lo que hayas hecho el tiempo que necesite para sanar. Recuerdo un cliente que había estado siendo infiel toda la relación, a veces había ido 1 mes y se había liado con 4 y quería que le perdonase 1 semana luego de que la tía se cansase y dijese, mira, es que eres insoportable, o sea, no he visto persona más tóxica ni me hable. Yo, quiero que me hable en 1 semana, pero que eres tonto, tienes que hacer un montón de cambios en un caso así. Y cambios de verdad, no buscar manipularle, engañarle, influenciarle, que solo te va a llevar a hacer técnicas que ves por internet y vas a empeorar tu caso. Porque si tu ex te odia, no es hacerle técnicas, es lograr que a través del tiempo y tus propios cambios se vaya abriendo a ti, te vaya perdonando y puedas volver a enamorarle sin volver a cometer los mismos errores. No se va a tratar en estos casos de hacerle técnicas o manipularle. Déjame decirte que si tu ex te odia por algo que le has hecho, es muy probable que seas mala persona, que seas narcisista y que seas tremendamente egoísta. Y sé que al ser humano no le gusta la autocrítica, le gusta percibirse como perfecto. Pero si quieres recuperar a un ex que te odia, vas a tener que hacer muchos cambios. Entre otros de ellos es verte a ti mismo como lo que eres, para así poder cambiar y mejorar de verdad. Si quieres recuperar a un ex que te odia, te enseño todos los pasos exactos como en mi audiocurso de 8 horas. Cómpralo en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Y espero que te haya encantado el vídeo. Y no olvides dejar tu comentario y tu like.